en mi pirueta sanar el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan más planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Jerez de la Frontera. Hoy, día 3 de noviembre de 2020. Hoy traemos el décimo, no de Navidad, nuestro décimo programa de nuestro ciclo de UPA 22. En fin, espero que os toque algo estas Navidades. Un saludo desde Jerez de la Frontera, este que os habla, Agustín Almoril, y de nuestros compañeros que están aquí en el estudio, cada uno en su casa, como Dios manda, nuestro presidente Joaquín Barroso. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, buenas noches. Aquí andamos, un día más. Joaquín, este año la cita de todos los años de mosto y cohetes se está viendo ya con tu prometida y será para el año que viene, supongo. ¿O lo vamos a hacer desde la azotea cada uno en su casa? No, porque está feo. Pero no se puede salir de Jerez, los cohetes sí se pueden tirar, ¿no? Cohetes de agua. Bueno, más de 6 personas, ¿no? O sea, va a ser complicado. Ah, bueno, haremos grupos de 6. Yo creo que este año los cohetitos los vamos a suspender. La verdad, mejor lo dejarlo para el año que viene. Para el próximo, que no va a pasar nada. A principios de año haremos una quedada de tirar cohetitos de agua, que eso también nos divierte mucho siempre. Bueno, está también con nosotros, que ya ha comentado, José Luis Espí, nuestro físico de día, astrofotógrafo de noche. Hoy toca pasar revista y te traigo una sorpresa, pero sorpresa de las que a ti te gusta. Una sorpresa importante. Pues sí, hoy, como todos los principios de mes, hablamos de nuestra revista de cabecera, la revista Astronomía, y contamos un poquitín lo que trae. Hoy con sorpresa grande. Ya para ti no es sorpresa, estos días lo ha sido, pero ya para ti, ahora es para nuestros escuchantes y oyentes. Bueno, en un rincón, el más famoso de la galaxia, tenemos a Rafael Caro, en el rincón del novato. Hoy le toca grabar, no está Lito, tienes que grabar el programa, pero bueno, te vamos a dejar un ratito al final del programa para que puedas saludar a tu primer seguidor y comentar algo sobre los filtros. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues nada, aquí novato también grabando. La primera vez. Llevo un año que no veo a Guillo. De probar cosas nuevas. Te vas a graduar en muy poco tiempo, te gradúas ya, porque estás teniendo una velocidad. Bueno, pues gracias a Juan Antonio Sáenz Morales por seguirnos. Luego ya Rafa comentará con él algunos temitas, o por lo menos los saludará. Está también hoy con nosotros, que hace tiempo que no la vemos, Isabel Suárez, nuestra química de cabecera. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? De momento en silencio. De momento en silencio. Claro, pues abre el micro, que tenías el micro cerrado. Buenas tardes, sí. No, el intentaba abrirlo, era el ratón el que no respondía. Bueno, pues bienvenida de nuevo al programa. Últimamente, bueno, el trabajo te quita un poco de tiempo para dedicarnos, pero te agradecemos mucho que estés un ratito con nosotros y que nos presentes también ya al final del programa una nueva sección que nos va a sorprender a todos, ¿no? Pues sí, yo encantada de retomar mis aficiones, porque últimamente pues el trabajo es lo que copa todo el tiempo. Y así que os presentaré una gran afición mía desde siempre, que creo que le va a gustar a la mayoría de los oyentes. Muy bien. Pues también se encuentra con nosotros, como últimamente, Jesús Romero, que hoy está desde Jerez. Hola, Jesús. Buenas tardes. Y Jesús Moya, también, que supongo que están en el Puerto Santa María, nuestros escuchantes privilegiados que lo están hoy siguiendo en directo. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, aquí desde el puerto, efectivamente. Hoy toca el puerto. Bueno, hoy no está confinado, ¿no? ¿Eh? El puerto no está ahí, no estáis confinados, ¿no?
Pero si no podemos salir por ahí, por la carretera para Jerez, es como si estuviéramos confinados. No, 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 de paso podéis pasar, ¿eh? ¿Sí? Sí, os dejamos pasar, ¿eh? Nos dejáis pasar. Sí, no, pero yo estoy aquí más a gusto que en mi casa, tú no te preocupes. Y mañana va a llover con más razón. Vale, vale. Bueno, hoy perdonamos a nuestro querido astrofísico, Manuel Jiménez del Barco, Lito, porque no le vamos a poner falta, no falta casi nunca, pero en estos momentos está divulgando con los amigos de la Sociedad Malagueña de Astronomía, la SMA, en su canal de YouTube, Astro Málaga, justo a la misma hora, le han llamado para presentar sus nebulosas planetarias, sus ya famosas charlas de nebulosas planetarias, que, bueno, no nos podemos dividir, y la mayoría de los escuchantes no nos dará tiempo a verle o escucharle, pero ya sabéis que hemos resuelto lo de viajar en el tiempo, de momento solo para atrás y sin poder cambiarlo, pero se está grabando en YouTube y podéis ver la charla en un futuro no muy lejano. Aparte de que es una charla de que ya algunos la habéis podido seguir porque la hemos tenido en nuestras charlas confinadas cuando dimos nuestros ejercicios de primavera en Magallanes, Jerez, podéis tener la charla. Si tenéis alguna duda sobre la charla de Lito y la veis, pues nos mandáis a contacto@magallanes.es cualquier pregunta que Lito en el futuro os la contesta amablemente. Bueno, hoy precisamente tenemos que dar una noticia porque empieza la Semana de la Ciencia en Andalucía de la mano de la Fundación Descubre, desde el día 3 al 16 de noviembre. La semana pasada tuvimos aquí a nuestro compañero Juan Antonio, de Códice, presentando la actividad en Los Toruños, aunque me temo que nuestra corresponsal en Granollers, Julia Ar, pues no va a poder venir a saludarnos, amigos. No solo porque está cerrado Cataluña, si estamos cerrados también Andalucía, bueno, pues imposible que venga la semana que viene a presentar su exposición. Pero creo que van a poder conseguir que si sus cuadros sí viajen, aunque de momento, pues desde Jerez tampoco podemos ir al puerto. Tú, Jesús, si lo tienes cerca en Los Toruños, si abren la exposición, pues podrás ir. Sí, y en Córdoba también. Sí, pero ¿para cuándo la ponen? Exactamente. El segundo fin de semana de ahora de septiembre, o sea, empezará. Pero bueno, va hasta 3 meses como mínimo. Así claro, que hay tiempo para que todos los demás podamos ir. Y lo que pasa es que no podremos ir a las charlas inaugurales y algunas no sé si conseguirán hacerse por YouTube. Y también tenemos en Córdoba nuestros amigos de Córdoba, ciclo de conferencias Mirando al Cielo, que la Agrupación Astronómica de Córdoba organiza en colaboración con la UCC MASI de la UCO. En esta ocasión, y bueno, pues como siempre se está haciendo últimamente por YouTube, entonces podéis seguirla en Córdoba Ciencia. Empieza justo este martes, van a ser 2 martes y 2 jueves a las 6 de la tarde. Así que tenemos a nuestra querida amiga y presidenta de la federación, a Blanca Trupón, siempre el apellido se me va un poquito, y también está nuestro querido amigo Ángel Rafael López Sánchez, Lobo Rayado, desde Australia, él es cordobés. Normal, y no está ahí. Sí, bueno, y aparte de ese cordobés, es miembro de la agrupación, creo recordar, o seguirá siendo miembro de la agrupación. Y gran divulgador también. Pero bueno, hoy toca pasar revista y nuestro compañero José Luis... Nunca mejor dicho, ¿no? Toca pasar revista. Toca pasar revista, nuestro compañero José Luis va a empezar con la revista, pero tenemos nada más y nada menos que la sorpresa que estamos hoy con su director, el director de la revista, Ángel Gómez Roldán. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo un ratito con vosotros. Pues a nosotros, imagínate, tenerte aquí con nosotros es algo, primero agradecértelo de que dediques tu tiempo, aunque sea un ratito, una tarde con nosotros, a charlar con nosotros. Uh-huh. Hace años que nos conocemos, pero ya era hora de tenerte un día en el programa. Ángel Gómez Roldán, madrileño, es divulgador científico, especializado en astronomía y ciencias del espacio y ha trabajado durante más de 14 años como operador de telescopio en el Observatorio del Teide del Instituto de Astrofísica de Canarias, en el IAC. Así que has estado una buena temporada. Sí. Y en pues los maravillosos. Aproximadamente han sido como 1000 noches sin dormir. Aproximadamente, ¿no? De todas las temporadas que he estado allí, 14 años, pues a tantos días por año, no sé qué, y noches, pues es unas 1000 noches sin dormir. O sea, yo todo ese
es sueño acumulado. Una preguntita, ¿un operador de telescopio de un gran observatorio echa un ojillo de vez en cuando? Claro, sí, 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 porque hay veces que tienes programas de trabajo que son bastante automatizados, que los puedes hacer de manera casi como remota, supervisando un poco, y entonces tú, aquí en el observatorio, de hecho, teníamos nuestros propios telescopios aficionados y los sacábamos a la puerta de la cúpula del grande, claro, y mirábamos el cielo. Así, claro, había que aprovechar. Sí, sí, no, sí, no, sí. Pero digo por el grande. Ah, no, por el grande... Por lo grande está puesta la instrumentación que está puesta y muchas veces es complicado. Se puede arrimar a ahí. A veces alguna cosilla se podía hacer, pero es difícil, ¿no? Por lo grande. Va casi todo en pantalla eso, ¿verdad? Los grandes. Ah, no, sí, 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 sí. Hay algunos telescopios profesionales que se les puede poner todavía oculares, pero pocos, ¿eh? Pocos. Por ejemplo, allí en el Teide, y nos estamos yendo un poco por las ramas, pero bueno, es interesante, ¿no? Allí en el Teide tenemos un telescopio que es de la Agencia Espacial Europea, que es un Zeiss Jena de los antiguos que se fabricaban en la República Democrática Alemana, de 1 metro de abertura, en el que todavía se le puede poner en el foco Cassegrain un ocular. Y algunas noches que había cambio de instrumentación, pues demorábamos a propósito el cambio de instrumentación para poder poner el ocular y mirar por el telescopio de 1 metro, porque claro, hombre, hay que aprovechar, ¿no? Vaya galaxias que hemos visto por ese telescopio. O sea, que al final se miraba. Sí, sí, claro. Rarito, pero se podía, tenemos se siempre, siempre ese vicio, ¿no? La cabra tira los montes. Cuanto podemos. Hombre, claro. Bueno, además de mirar por el telescopio, bueno, y estar de operador, José Luis también, bueno, a ti te podía haber afectado haber impartido. A lo largo más de una década he estado impartiendo cursos de astronomía para el profesorado de secundaria. José Luis, uh-huh, Espi, como, bueno, si no lo sabes, Ángel es profesor de secundaria y, ajá, bueno, en el IAC. Le cogía un poco lejos, pero bueno, podían haber organizado el colegio. Algunos cursos he hecho en la nivel integral, sí, y cosas de esas sobre astronomía y la enseñanza de la astronomía y demás. He hecho yo, uh-huh, y Isabel también, alguna, hemos ido juntos incluso. Pero no sé si bueno, me y por último, deciros también que participa como divulgador en muchas conferencias, pero es responsable de los contenidos divulgativos de la Asociación Científico-Cultural Celios, de la que es un miembro fundador y que luego le preguntaremos. Nuestros escuchantes todos los meses, a principios de mes, bueno, José Luis les relata los titulares y temas más interesantes de tu revista. Pues hoy sí, vamos a disfrutarla hoy, contigo. Hoy la disfrutaremos así que... con su director. Y además, sí, se han unido los planetas en conjunción suprema, porque resulta que la revista que traemos hoy, aquí su director Ángel y yo, que te la comento todos los principios de mes, se trata de 40 años de Cosmos. Yo creo que mejor no podemos empezar... Haber coincidido. Porque, vamos, la Cosmos siempre, Cosmos y Carl Sagan, siempre para todos nosotros, Lito también si estuviera como físico que es también, igual que yo, pues uh-huh, y la semana pasada hablábamos con cualquiera que hemos entrevistado, siempre nos comentan que la afición le surgió cuando vio Cosmos. Hemos entrevistado aquí a un montón de gente muy, muy, muy importante dentro del panorama nacional, y todo el mundo nos comenta que Cosmos fue por un antes y un después en cuando apareció, uh-huh, ¿no? Ese viaje tan personal de Carl Sagan plasmado en esas 13 episodios primeros, okay, que nos marcaron un poquito a todos, ¿no? Y es lo que viene en portada y es la parte central de la revista, ¿eh? Y la editorial tuya de principio. Sí, 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 claro, lo hemos dedicado un poco a eso. Claro, teniendo en cuenta la efeméride, pues coincidiendo que este mes de noviembre se va a inaugurar una exposición sobre Cosmos, el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, pues teniendo en cuenta esas cosas y esta celebración de los 40 años, pues decimos, bueno, es un momento bastante interesante para hacer un reportaje sobre lo que ha significado Cosmos para la cultura y para los aficionados a la astronomía, ¿no? Y para los profesionales, porque es cierto que yo recuerdo, fíjate, cuando falleció Carl Sagan en el año 96, me parece, sí, en el año 96, pues estaba de turno precisamente en el Observatorio del Teide trabajando, y cuando nos enteramos de la noticia, todo el personal que estamos allí, pues los astrofísicos, los técnicos, los ingenieros, pues todo el mundo comentó, todo el mundo, con unanimidad, hay que ver lo que nos marcó Cosmos, ¿no? O sea, yo creo que es que fue toda una generación
quedó pues profundamente marcada por la manera tan personal y tan potente que tenía Sagan de divulgar la astronomía, que fue realmente espléndido. Bueno, de hecho, no ha envejecido muy bien en la serie. Todavía se puede seguir viendo, y te aporta mucho, ¿no? Y las continuaciones que ha hecho el director del planetario de Nueva York, Neil deGrasse Tyson, pues también están muy bien. En fin, está haciendo su estela, ¿no? Sí. Pero... aunque, Ángel, es difícil superar a Carl Sagan. Sí, sí, no, no. A ver, es una cosa completamente distinta. Pero, bueno, a la cola, digamos, del cometa Sagan, pues se ha apuntado Neil deGrasse. Y, bueno, pues a ver, era alumno suyo, de hecho, ¿no? Me parece. Sí. Y por eso, pues ahí estamos. Y, bueno, pues un poco pensamos que en la revista era interesante dedicarle esta celebración, ¿no?, a los 40 años de Cosmos. Muy bien. Pues hablando de 40 años, José Luis, antes de seguir con la revista, sí, tengo aquí para nuestros seguidores en YouTube, que YouTube sí la verán. La revista de Tribuna Astronomía, la más antigua que he encontrado mía, que es de diciembre del año 92, que bueno, sí, tiene otro formato, se llama Tribuna de Astronomía, pero tengo, he recuperado también otra efeméride, que bueno, es, mira, sí, los 25 años, que ahora ya han hecho los 50, hace sí, los 25 años, vale, del Apolo. Así sí, que sí, una revista espectacular. Aprovecho para mandar un saludo y un abrazo a Carlos González, uno de los pioneros que llegaron a la Luna, sí, con ilusión, incluso antes que pisarla, y que sigue en danza, sí, sí, en las redes sociales, en algunos de los grupos a los cuales pertenecemos, aunque ahora se va a tomar un descanso. Esperamos que pronto se recupere y siga contando la leyenda del Apolo y de todo lo que vivieron en aquella noche tan mágica, o aquellos tiempos en los que prepararlo era algo más que una ilusión. ¿Cuándo sí, nace la revista Tribuna de Astronomía, Ángel? Pues nacimos con el cometa Halley, como digo yo, con el paso del cometa Halley, quiero decir. El año 85, pues ya fue cuando, entre el 85 y el 86 del siglo pasado, fue cuando el cometa Halley, en su órbita de 76 años, ya sabéis, pues fue cuando tuvo su máximo acercamiento a la Tierra en ese periodo, ¿no? Y hubo mucha expectación mediática acerca de que iba a venir este cometa y tal y cual. Y bueno, pues un grupo de personas fundamentalmente vinculadas a la Agrupación Astronómica de Madrid pensamos, estaba yo también metido en ello con mis 23 añitos, pensaron que podía ser interesante intentar sacar una revista al mercado, una revista de divulgación de astronomía, pensada sobre todo para el aficionado, hecha por el aficionado, y que se vendiese en kioscos. Es decir, un concepto distinto a los boletines de difusión que teníamos las agrupaciones o las asociaciones de astronomía de manera interna, ¿no? Entonces, bueno, pues se lió la mente a la cabeza, unas cuantas personas, se puso un dinero y se empezó a preparar todo, y con muy poquitos medios, pues se lanzó el primer número en diciembre de 1985, dedicado, como no, al cometa Halley. Por eso digo que la revista nació con el cometa Halley. Intentamos aquí seguir, a ver si llegamos al próximo perihelio. No está leído el 2061, yo no estaré casi seguramente, pero bueno, a ver si la revista aguanta hasta el próximo perihelio, ¿no? Y bueno, esa es un poco la historia de cómo nació, ¿no? Fundamentalmente fue debido al cometa Halley, fue el catalizador de toda esa... Fíjate, en la época en la que no existían redes sociales, internet era... solo existían las novelas de ciencia ficción, y todo se hacía con máquina de escribir y con corta pega de papeles y recortando cosas de revistas y de libros. Para era terrible, ¿no? Pero bueno, era como funcionaban las cosas entonces. Parece mentira, ¿no?, lo que ha cambiado, sí, el acceso a la información, bueno, en este tiempo. Hay que decir, Ángel, que bueno, fue la primera revista en español de astronomía, la única durante muchos años, y, sí, y yo creo que por supuesto la mejor en décadas que seguís vivos y bueno, y al pie del cañón. Y un gusto teneros hoy con nosotros, José Luis. Si quieres, sí, seguimos con la revista, que hemos tenido un poco, pero conversando siempre con Ángel, porque para eso lo tenemos aquí, para comentar la revista del mes. Y bueno, en Tribuna tenemos un artículo, me llama la atención, que andaba pensando, que es sobre el tema del Starlink, los satélites. Sí, satélites. Sí, sí. Estamos todos muy preocupados por el cielo. Uh-huh. Tal, vino un artículo de Inés,
Divarbure, ¿vale? Uh-huh. Y nos hablas sobre eso un poquito, sobre que el cielo es patrimonio de la humanidad, no sé qué, y este hombre lo está ocupando todo con satélite. Sí, sí. En fin, ya hemos leído alguna cosa, ya hemos comentado en este mismo programa temas sobre Elon Musk y su playa de satélites, los miles de satélites que pone en órbita. Y en fin, un artículo interesante para leer. Y después los cielos de la Sierra del Montsec, ¿vale? Que es declarado el Starlight, que es otra también interesante. Bien, la parte central, como ya os he dicho, 40 años de la serie que nos emocionó, en 1980, se estrenan los 13 capítulos de Carl Sagan, con, recordamos a Carl Sagan empezando andando por la orilla del océano cósmico, ¿vale? En un viaje muy personal, es de Natalia Ruiz Zelmadovich, me parece un artículo excelente. Uh-huh. Es el artículo central. Después ya, el siguiente es de aberraciones ópticas, es la tercera entrega, hablamos sobre el coma. Uh-huh. ¿Vale? Que aquí en el rincón del novato, pues también sabemos un poquito de aberraciones, ¿verdad? Ese molesto coma en las esquinas de algunos telescopios, sí, sí, sí. Sobre todo de todos los reflectores, y algunos refractores no tan buenos. Bueno, pues uh-huh. Un artículo muy interesante de cómo corregirlo y cómo poner nuestros telescopios en orden y que nos salgan esas esquinitas muy bien enfocadas. Otra tercera entrega es de la astrofísica de nuestras fotografías, a ver si lo digo bien. Que ya la tercera entrega que habla sobre nebulosas planetarias y cúmulos globulares. Y es, nos habla de cómo en esas fotografías que hacemos al cielo nocturno, que la mayoría de veces la hacemos simplemente porque nos quedan muy bonitas y muy chulas, pues ahí hay mucha física y mucha astrofísica que comentar, ¿no? En esas mismas tomas que hacemos, ¿vale? Ángel, una preguntita. Sí. José Luis elige las secciones, más o menos habla de casi todas, y todas son efectivamente interesantes, pero ¿tú cuál crees que debemos de comentar o de no olvidar, recordar todos los meses cuando José Luis hace esta presentación? ¿Hay un núcleo de la revista, un núcleo importante que tú crees que es el corazón que no debemos de olvidar? Siempre la damos casi entera o hacemos muchos comentarios, pero bueno, algunos artículos se pueden extender más o no. Pero claro, ¿cuál es el corazón o núcleo de la revista para ti? Pues eso es difícil de decir. La revista tengo el corazón dividido. Está la parte observacional que todo para efemérides, sí. Y para que no, claro, exactamente. Eso es justo lo que iba a comentar. O sea, la revista intentamos hacer todos los meses un balance entre la parte observacional y la parte teórica, ¿no? La parte dedicada más al aficionado que observa y la parte más dedicada al aficionado que le gusta leer o saber cosas de astronomía, de actualidad y demás. Por eso tocamos muchos palos diferentes. Le damos mucha importancia a la sección de efemérides y fíjate, pues voy a aprovechar ya este momento para anunciaros que en enero del año que viene, el año que viene, vamos a empezar una nueva sección añadida en la parte de efemérides que se va a titular El cielo del mes, que nos lo hace en exclusiva el Observatorio Astronómico Nacional de Madrid, en el que va a contar un poquito, un resumen en unas tres páginas de las conjunciones planetarias más importantes visibles a simple vista, que eso es algo que siempre llama mucho la atención para el aficionado que empieza, y aprovechando pues estos momentos en los que estamos confinados todos y poco podemos hacer, el que tenga una terraza o pueda mirar al cielo desde su ventana, pues aprovechar para ver esas conjunciones planetarias, ¿no? Así que ya os anuncio eso, que en enero, bien, pues, en primicia para un punto azul. Fíjate, muchas gracias. Fíjate que Agustín, en enero del año que viene tenemos el cielo del mes que va a comenzar. Agustín es nuestro efeméride, el que hace las efemérides planetarias para nosotros. Siempre las conjunciones para nuestras redes sociales, ¿verdad, Agustín? Esa parte la suele llevar tú, ¿verdad? Por lo menos para las conjunciones, bueno, eclipse y todos los demás, pero las conjunciones que dedicamos a hacer fotografías por la ciudad y bueno, ahora las tenemos un poquito más olvidadas porque con el confinamiento, bueno, pues aunque podamos salir, pero es verdad que desde casi casa puedes hacer algunas fotos y es muy interesante pues saber cuándo se producen todo este tipo de eventos, sobre todo una conjunción que es lo más fácil, vamos, fácil y difícil de fotografiar, ¿no? Porque puedes siempre con un móvil sacarla mejor o peor, pero detrás del monumento, jugando con una serie
de elementos arquitectónicos y, bueno, tiene su encanto, digamos, ¿no? Así que... Muy bien, pues la siguiente ya es lo que está venimos diciendo, las efemérides, ¿vale? Que tenemos un eclipse penumbral de luna, ¿vale? Y la observación lunar, se habla del océano Procellarum, ¿ok? Los cometas, después del New Wise que hemos tenido, está un poquito más flojita la cosa, pero en fin, siempre hay alguna cosa que estudiar. Y después quedan las dos secciones que me gustan a mí especialmente, porque son dos amigos los que la llevan, Rafael Benavides, la Dobles, que habla de los campos de Andrómeda, en las dobles que hay en los campos de Andrómeda, y después Juan Luis González Carballo, la semana pasada, nos faltó y había un artículo de otro y digo, no sé si continuará Juan Luis o no, pero sí que sigue en Polvo de Estrella, ¿vale? Y habla de proyector esta vez, que como no hay grandes supernovas ahora que permitan realizar un seguimiento a largo plazo, pues mientras tanto hay otros problemas para ir solventando, sobre todo los que están interesados en fotometría estelar, ¿vale? Uh-huh. Habla del artículo. José Luis, voy a aprovechar porque efectivamente la revista, además de expertos profesionales en astrofísica, en ciencia del espacio, bueno, pues cuenta con redactores, amigos nuestros, aficionados que escriben bien y sobre todo que saben mucho de las parcelas del universo, como ha comentado Juan Luis González Carballo, Rafa Benavides, Paco Bellido también lo conocemos, hace poco ha estado, creo que Paco Escudero. Por supuesto, te estamos muy agradecidos porque la revista trata siempre muy bien a las agrupaciones y a los aficionados. ¿Cuál crees tú que es el nivel del astrónomo aficionado, no solo al que le gusta la revista, compra la revista, sino en general en España en cuanto a conocimiento y divulgación, y quizás gracias a la revista? Sí, pues fíjate, en las distintas revistas de divulgación astronómica aquí en Europa, más o menos solemos estar en contacto los directores y hablamos un poco de cómo van las cosas, o sea, los problemas son muy comunes y hablamos de cuál es el nivel de nuestras respectivas aficiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pues muchos me dicen que hay muchos aficionados de Europa que vienen a España para observar, sobre todo, por ejemplo, a Andalucía mucho, gracias al cielo privilegiado que tenéis allí y al buen clima. Y dicen que se encuentran con aficionados en España que tienen muy buen nivel. Y eso todos lo vemos. Es decir, vemos que, por ejemplo, eso lo constato yo mucho en la sección de astrofotografía. Uh-huh. Las imágenes que nos llegan a la redacción de la revista a través de nuestra página web, que es donde puede la gente enviarlas, pues tienen una calidad extraordinaria. Y ahora mismo yo creo que de los mejores astrofotógrafos de Europa están en España, son españoles. He tenido la suerte desde hace años de participar como jurado del calendario de astrofotografías de la Federación de Asociaciones Astronómicas, este calendario que se saca todos los años, y este año los concursantes que han participado, ha habido un nivel tremendo y hemos tenido problemas en el jurado para poder decidir cuáles eran las fotos ganadoras, ya las hemos escogido, ¿no? Pero este año particularmente ha sido difícil escoger por la gran calidad de las fotografías. Es decir, que hay mucho nivel en conocimiento práctico al aficionado a la hora de hacer astrofotografía o de taller de fabricar artilugios o accesorios para sus telescopios o sus instrumentos, y nivel también en cuanto a divulgación, porque siempre que hay se organizan eventos de divulgación, pues qué sé yo, el Año Internacional de la Astronomía o la Observación Internacional de la Luna, este tipo de cosas, la participación española es siempre muy alta y de muy buen nivel. Es decir, que yo creo que no tenemos nada que envidiar a nuestros compañeros de otros países, sino todo lo contrario, que tenemos que estar muy orgullosos del gran nivel que tiene el aficionado a la astronomía en España. Tengo una preguntita, Ángel. 35 años en el mercado la revista. Parece que es fácil vender ciencia, astronomía, ¿no? Para estar... No, te puedo asegurar que no, es fácil nada, no. Tenemos una tirada muy pequeñita, llegamos a poca gente porque no tenemos más medios, estamos haciendo ahora mismo unos 3.500 revistas al mes, no más, ¿eh? Y de las cuales una parte son para suscriptores, otra parte va para kioscos y demás, y bueno, pues...
todos los meses escapamos, pero muy justos, ¿eh? Con esto no se hace rico nadie. La divulgación científica en este país no da para eso. De hecho, bueno, con los problemas que tenemos ahora con lo del confinamiento, las ventas en kiosco han bajado muchísimo y nos hemos tenido que bajar el sueldo las dos, tres personas que trabajamos, dos y media personas que trabajamos en la revista, ¿no? Porque es que no hay manera de seguir adelante. Pero bueno, aquí hasta el último momento vamos a intentarlo. Pero sí, claro que es difícil. O sea, en 35 años nos ha pasado de todo. Yo estaba vinculado profesionalmente con la revista justo en su primera etapa cuando nació. Como redactor estuve un par de años hasta que luego me fui a Canarias a trabajar en el Instituto de Astrofísica. Y luego, desde el año 2002 hasta la actualidad, ya plenamente incorporado con la revista. Y uf, sí, es difícil. Hemos pasado momentos duros de prácticamente estar al borde de la desaparición, pero bueno, más mal o menos, pero hemos podido sobrevivir y aquí seguimos intentando ofrecer siempre lo mejor que podemos. Que no es poco, sobrevivir que no es poco. Pues no, sí, cuenta claro. Con nosotros para apoyarla y para todos los meses la comentamos aquí y para que la gente... Y es algo que os agradezco muchísimo porque es una labor la que hacéis muy importante con el programa de radio que tiene tanta difusión en plataformas. Y bueno, pues eso, el hecho de que dediquéis un pequeño espacio todos los meses a la revista, pues nos llena de orgullo y satisfacción, como dirían algunos. Pues nada, continuando con la revista, que ya nos queda poquito, tenemos el tema de astrobiología, el fosfano, que en Venus, que ya lo hemos traído aquí en un par de ocasiones, y hemos discutido un poquito sobre el fosfano y demás. Y después, en Mujeres de la Astronomía, viene la mente maravillosa de Cecilia Payne, un artículo magnífico, ¿vale? Sobre este gigante de la astronomía que era Cecilia Payne. Uh-huh. En pruebas, de banco de pruebas, tenemos el TS-Optic 61, ¿vale? Que es un telescopio muy chiquitito, muy coqueto para poderlo transportar y que parece que tiene muy buena pinta, según John Teuns, que es el que hace las pruebas. Sí. Ya viene la sección de fotografía, magnífica, ¿vale? Este mes no hay ningún conocido que publique foto. Otros meses hay gente muy conocida que siempre la saludamos e incluso gente de la agrupación. Estamos ahora publicando muchas cositas. Me llama la atención sobre todo el planeta rojo y la luna gris, ¿vale? O sea, sí. Hay una del cometa Neowise muy bonita, pero hay la ocultación de Marte por la luna y un par de ellas muy chulas, sobre todo una... Esta de aquí, el planeta rojo, luna gris, es una foto magnífica. Se ve el planeta Marte perfectamente y la luna perfectamente. Es cosa muy, muy complicada de sacar. Efectivamente, sí. Muy difícil, porque el brillo de la luna siempre se come el planeta y cuesta mucho. Claro. Sí, sí. Y la técnica siempre tiene que superar algunos de los impedimentos y para eso nuestro rincón del novato le ayuda a algunos novatos a algunos detalles de texto. A empezar con estas cosas. Pero Ángel, sí. ¿Tú qué buscas en una astrofotografía para que sea publicada? ¿Hace falta que uno pueda manejar desde su casa o en el campo un Hubble o un pedazo de... ni mucho menos. Unos medios impresionantes con ordenadores y todo alrededor. ¿Qué es lo que buscas tú para que se pueda publicar una foto? Pues mira, de todas las que me llegan cada mes, escojo las que personalmente yo creo que... ¿cómo os diría? Siempre intento hacer un balance entre las fotografías de gente que está empezando, fotografías sencillas hechas con pocos medios y fotografías ya mucho más sofisticadas que necesitan más instrumentación y mucho más trabajo, sobre todo de procesado, ¿no? Uh-huh. Porque como bien dices, Agustín, no es necesario tener un Hubble en el campo para poder hacer astrofotografía. De hecho, desde hace unos meses, hace ya un par de años yo creo, si no recuerdo mal, pues tenemos una pequeña sección dentro de la sección de astrofotografía que se llama Aprendiendo. Sí, la que tiene la L, ¿no? La L de... La que tiene la L de aprender. La L de... Correcto. La L de novato. La L de novato, claro. Y esa está dedicada, pues, precisamente a la gente que hace su primera astrofoto, que hay algunos que nos lo mandan y lo dicen específicamente así. Esta es mi primera astrofoto, tal y cual. Y son fotos que, evidentemente, pues, muchas veces no tienen un gran mérito técnico o estético incluso, pero es su primera astrofoto. Y, bueno, no, en la revista no solamente publican los Hubbles, sino que también la gente que está empezando a hacer astrofotografía tiene su hueco en la revista. Por eso yo desde aquí pues aprovecho y animo a todo el que haga astrofotografía, que aunque sean fotografías muy sencillas hechas con un móvil, de esa conjunción que estás viendo cuando vas por la mañana a trabajar o por la noche cuando sales de paseo, pues hacer esa foto con el móvil, bueno, pues ¿por qué no puede salir en la revista?
Yo intento hacer un balance entre ambas cosas, pero sobre todo y fundamentalmente escojo las que me gustan. Lo importante es el título de la foto, Agustín. Sí. Un bonito título. Yo estoy muy agradecido a Ángel, porque bueno, cuando estuvimos en Pamplona presenté mi fotografía de conjunción de la luna con Júpiter bajo la sombra de un naranjo, y él fue el que me entregó el segundo premio de fotografía con el móvil. Así que muchas gracias por ser tú el que me lo entregaras. Y bueno, pues salió efectivamente en la revista Astronomía por haber sido el segundo premio. Por eso animo a todo el mundo a lo que estás diciendo, Ángel. De hecho, la segunda pregunta que ya has contestado que te iba a hacer era qué le dirías a un aficionado que empieza en la astrofotografía y que con los medios incipientes y ve las fotos en las revistas dice, yo no estoy a este nivel, Pues ya has contestado que hay que mandar fotos. No está a ese nivel todavía, pero ya llegará. Efectivamente. Si sigue teniendo el interés y es como todo, la práctica lleva a la perfección, ¿no? O a la casi perfección. Claro que sí. Yo recuerdo que en una de las primeras sesiones de la L de los novatos, nuestro amigo Luismi con Miguel Soto publicó una, que era la primera que hacía Luismi, ¿os acordáis? Sí. La Orión. Un Orión. La hizo el padre y la procesó Luismi. Eso es. Sí. Eso me chocó, ¿no? Fue curioso y simpático y digo, anda, pues mira, hay una astrofotografía familiar. Sí, familiar. Son dos buenos amigos y socios también de Magallanes ambos. Muy bien, pues terminando ya, pues nos queda la parte de astronáutica, las ondas y demás, y ya pues la última que es, que me gusta mucho leer, que es las paradojas de Miguel Barceló. De Miguel Barceló. Que habla sobre la, en este caso, sobre la vida, para cerrar la revista. Bueno, pues la revista hemos llegado un poquito ya al final y siempre comentamos que vayan a sus kioscos, suscríbanse, globalastronomía.com para suscribirse en PDF, si queréis. Y que es muy recomendable y trae pues ciencia y diversión a partes iguales. Y desde aquí siempre la recomendamos todos los meses. Pues muchas gracias. Es un placer que nos ayudéis de esta manera. Sí. Bueno, hay para todos los gustos y lo que acaba de comentar José Luis, uno las prefiere en digitales y otros más tradicionales, más manuseables. ¿Ha cambiado esto ahora con la pandemia, el formato que se vende las revistas o ya tenéis bien trillado la venta en formato electrónico? Que es en PDF, bueno, ¿no? ¿No es todavía en PDF. Es en PDF, sí. Bueno, hemos tenido épocas en las que el PDF pues nos lo pirateaban mucho, las cosas como son. Y estuvimos incluso pensando en sacarlo del mercado, ¿no? Pero bueno, hemos pensado que precisamente con estos problemas que tenemos ahora, el hecho de tener el acceso a la información lo más fácil posible es lo que hace que podamos disfrutar de esta afición, ¿no? Así que la venta en PDF está subiendo despacito, pero algo sube, y mientras que la venta de la revista en papel está como muy estabilizada, ¿no? Tenemos un núcleo de irreductibles, como yo les llamo. Los suscriptores, que son alrededor de unas 1,000 personas, que muchos son suscriptores de hace mucho tiempo. Por eso digo yo que son irreductibles. Y esta es la gente que realmente está sosteniendo la revista, porque sin ellos no íbamos a ningún sitio, ¿no? Ojalá tuviéramos muchos más, pero bueno, de momento pues nos vamos defendiendo con eso. Y sí, respondiendo a tu pregunta, Agustín, pues sí, yo creo que es el PDF ahora mismo lo que está subiendo más, la versión digital, porque bueno, todos tenemos problemas para almacenar libros en casa, tenemos ya un montón de cosas en las estanterías y cada vez nos abulta más. En cambio, bueno, pues en formato PDF pues es mucho más sencillo el almacenaje y compartirlo y todo esto, ¿no? Aparte de que es mucho más barato también. Claro, y pero de todas formas, nosotros, por ejemplo, tenemos escuchantes en la parte de toda España, repartido por Argentina, Uruguay, México, incluso alguno perdido en Canadá o Japón. ¿La revista llega en formato papel, claro, en PDF está claro que sí, a kioscos o a zonas en otras partes del mundo? ¿O a suscriptores que se apunten en cualquier parte del mundo? ¿Cómo funciona? Sí, a ver, es decir, si una persona en cualquier parte del mundo se quiere suscribir, de hecho tenemos algunos suscriptores en Chile, en México, en Brasil, pues eso es que evidentemente se les envía la revista, claro está, en formato papel, que es como la quieren. Venta directa nosotros fuera de lo que es España no tenemos. Antes llevábamos algunas revistas a algunos sitios escogidos
en Europa, pero pues no había prácticamente ninguna venta y lo dejamos de hacer. Hemos intentado muchas veces, a menudo, pues salir al mercado latinoamericano llevando revistas allí, pero es muy costoso y muy complicado para una revista tan pequeña como la nuestra. Es decir, sabemos que allí hay mercado, hay interés, hay mucho interés, porque solo hay que ver nuestro Facebook, por ejemplo, tenemos casi 25.000 seguidores, pues hay mucha gente de Latinoamérica que nos pregunta, que se interesa y demás, pero claro, la aventura de lanzar una coedición de una revista en castellano allí para esos países sería muy interesante, pero es muy costosa y nosotros no nos lo podemos permitir. Así que la revista en formato papel únicamente se distribuye en España y en kioscos seleccionados de Portugal también, que se me ha olvidado, que se está llevando también, pero en ningún sitio más porque no nos lo podemos permitir simplemente, ojalá. Pero de momento nos tenemos que conformar con llegar con el PDF. Es cierto que ese, pues, es universal y llega a cualquier sitio. Muy bien. Un sitio interesante, aunque en España seguro que lo hay, pero son los aeropuertos, los kioscos de aeropuertos o las zonas de aeropuertos. Es un sitio ideal y típico en donde tú vas a estar una hora y te vas y te compras la revista de lo que sea. Y si eres de astronomía, pues de astronomía o de lo que sea. Tanto en España como... Sí, sí, cierto. De hecho, cuando las llevábamos en Europa, donde se distribuían a los aeropuertos, precisamente. Claro está. En España también están en aeropuertos seleccionados. Bueno, eso es nuestra distribuidora la que lo lleva. Donde ve que hay venta, pues donde es donde la lleva. Pero bueno, como ya te digo, como hacemos tan poquitas revistas, pues es complicado estar en todas partes, ¿no? Muy bien. Bueno, pues... Ajá. ¿Algún artículo así que recuerdes con cariño de o que lo recuerdes por algo? Bueno, yo como soy muy marciano, en el sentido de que me gusta mucho Marte, soy enamorado de Marte, si veis mi Twitter, pues estoy todo el rato, 2x3 poniendo cosas de Marte. Recuerdo con bastante cariño unos artículos que preparamos con motivo de la llegada de las sondas marcianas en el año 2004, toda esa armada de flotilla de naves espaciales que llegaron de la NASA, de la ESA, de Japón, allí a Marte, y que tuve mucho contacto con ingenieros y científicos que estaban dedicándose a desarrollar esos vehículos espaciales y que participaban con instrumentación en esas misiones, ¿no? Y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, sobre todo porque tenías la oportunidad, por ejemplo, de ir a los centros espaciales a ver los lanzamientos en diferido, claro está, no ibas a la Guayana Francesa o a Cabo Kennedy, eso es para las revistas que tienen dinero. Nosotros cogíamos el coche y nos íbamos cerca de Madrid, que están las estaciones de seguimiento, y ahí se hacían las retransmisiones de los lanzamientos, pero hablabas con gente que ha participado en las misiones y que ha fabricado con sus propias manos esos instrumentos que ahora están en Marte, y es como bastante emocionante, ¿no? Pues sí, la verdad. En los años 90, la revista costaba 400 pesetas, 2,40 sí. euros. ¿Cuánto sí. cuesta hoy la revista o la suscripción, si fuera anual o los tipos? Sí, sí. Bueno, ahora mismo la revista está en 5,90, la revista en papel. La suscripción anual a la revista en papel, bueno, tenemos distintos precios según si te suscribes por un año, 3 meses o 6 meses, pero bueno, un año son unos 62 euros aproximadamente, 61,90, y en PDF, que es donde hemos conseguido bajar el precio gracias a la bajada del IVA, pues de los productos electrónicos digitales, pues ahora mismo la tenemos a un precio muy asequible, 31,50 al año, ¿no? Y estamos pensando, esto también lo anuncio como primicia para un punto azul, estamos pensando en bajar el precio de la revista formato PDF para el año que viene, para favorecer precisamente eso, llegar a la gente lo más posible, porque como es complicado encontrarla en kiosco y con este rollo de confinamiento, pues a veces es complicado salir, si nos dejan en casa, pues poder al menos acceder a las cosas de la manera más sencilla posible. Así que sí, en eso estamos. Muy bien. La revista, además, para los que no lo sepan, puede lucir el galardón más prestigioso de los que se otorgan a la divulgación en España. Cuéntanos, ¿cuál fue y si te tocó ya como director editor, ¿cuándo fue este pues buen premio? Sí, pues mira, eso fue la verdad una sorpresa. Bueno, una sorpresa no. Nosotros postulamos para presentarnos a este premio, el premio Prismas, que los otorga los museos científicos coruñeses,
la Casa de las Ciencias en La Coruña. Son unos premios que desde hace ya pues prácticamente más de 30 años se están dando por parte del Ayuntamiento de La Coruña y que son los más importantes a nivel estatal sobre divulgación científica. Pues se premia el mejor artículo científico, el mejor libro científico del año. Y luego hay un premio, que es siempre el premio especial del jurado, el que se dedica un poco a la trayectoria, normalmente, acerca de algo relacionado con la divulgación científica. El año 2016 nosotros nos postulamos para poder optar a este premio y tuvimos la suerte de que la revista Astronomía fue elegida por el jurado ese año en los premios Prismas como premio especial del jurado, con lo cual fue un gran honor y una satisfacción enorme para mí personalmente por haber llevado la revista tantos años. Y bueno, pues además el premio especial del jurado tiene la deferencia de poder dar el discurso de aceptación de los premios globalmente, los premios Prisma de ese año, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Coruña, y allí pues un poco conté la historia de la revista y la importancia de la divulgación de la ciencia para la sociedad, ¿no? Y la verdad es que fue un momento muy bonito y estamos muy orgullosos de ello. Es el único premio que tenemos, por cierto, pero al menos bueno, es el más gordo. Pero bastante importante. Al menos es el más gordo. Sí, porque fuera de la labor de la revista, tú colaboras, bueno, en montón de, bueno, por supuesto, en los congresos, reuniones astronómicas, jornadas, aquí en Las Radas hemos tenido a veces en nuestras sí. reuniones de Andalucía, sí. tanto a nivel regional, pero aparte, bueno, pues te dedicas a, colaboras con Naucas, creo recordar, y aparte sí, tienes también. Libros, ¿no? Publicas libros de astronomía, sí, sí, supongo. Sí. Sí, sí, sí. He hecho, pues hice, uno de los primeros libros fue sobre la historia de la astronomía, un libro pequeñito. He hecho un libro también sobre la crónica de la exploración espacial, que tuvo dos ediciones. También he participado en libros como 200 maravillas del cielo, que contaba un poco el cielo visible desde el hemisferio norte y el hemisferio sur, los 200 objetos más destacados. Y el último libro que he tenido, pues ha sido coautora con Mónica Salomone, Un universo gravitacional, que vamos a hacer ahora una reedición para el año que viene, que va a salir de nuevo con Shackleton Books. Estoy escribiendo otro, pero no puedo contar nada todavía, mis labios están sellados, pero en principio... Bueno, ¿tienes estos micrófonos, Ángel, para cuando quieras darnos la primicia, la damos sí, o la... Sí. Pues mira, no, yo creo que igual sí, ¿no? Bueno, vamos, igual vienes a presentándolo cuando lo publiques también, ¿eh? Que puedes venir a... Hombre, sería lo ideal, ¿no? A ver si dentro de un año aproximadamente está más o menos terminado, ¿no? Pero vamos, es un libro en el que tengo mucha ilusión, con una editorial grande, además, potente, así que, bueno, pues vamos a ver cómo va la cosa. Estamos en ello. Pues astronomía, evidentemente. Sí. Bueno, aquí hablamos de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Incluye sí, todas las ciencias, así que... Sí, no, pero bueno... Es específico de astronomía. En verdad hablamos de todo. Sí, bueno, podría ser una novela. Tiene sus partes también, noveladas también, ¿eh? También hablamos de novelas. De hecho, tenemos autores en la agrupación de novelas. Ah, muy bien. Fuga Titán es el título, así que, pero es novela. Fuga Titán. ¿Está bien? Fuga Titán, de Abelino Sáez, que siempre lo recordamos porque lo pasamos muy bien con él, contándonos aquí su experiencia de hacerlo, y prácticamente lo hemos visto nacer. Ah, mira, ahí está, vale. Lo están presentando para nuestros amigos claro, de YouTube. Que, para los que nos ven después en YouTube, sí que verán la imagen. Claro, estupendo. Los dibujos son del hermano de Abelino, que dibuja fantásticamente bien por dentro y tiene unos dibujos. Mira la dedicatoria, a ver si se pudiera ver. No la veo. Con dibujo y todo. Sí, la dedicatoria de Abelino y el dibujo de su hermano, que es el que hace las ilustraciones. Ya, qué bueno. Ahora sí, un poquito mejor. Mira. Sí. Muy bien. Bueno, estamos casi acabando, pero me gustaría preguntarte, bueno, como divulgador de ciencia, los continuos titulares, que hoy esta vez en la revista habéis tratado el tema del fosfano, ¿no? Pero todos estos titulares que pretenden atraer a la ciencia de prensa más generalista, con hipótesis que no se confirman, incluso contradicen los titulares al contenido. ¿Qué pasa en España? ¿No hay periodistas
de ciencia o científicos que hagan periodismo o que al menos asesoren para no meter la pata tanto en medios, hombre, en medios serios nacionales, entre comillas, o que suponemos que son serios. ¿Cuál es el problema que hay en...? El problema es que ¿A ti te llaman para comentar un artículo o algo para decir, oye, esto te parece bien o esto está mal o no? ¿Se lanzan a la batalla? A mí prácticamente nunca, ¿no? pero sí, el problema de base yo creo que es que faltan periodistas científicos. O sea, hay muy buenos periodistas científicos en España, muy buenos. Existe una asociación, la Asociación Española de Comunicación Científica, de la que también soy socio, en la que hay un grupo, pues somos ya casi, si no recuerdo mal, 400 personas, una cosa así. Esto precisamente la responsable de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, Elena Lázaro, es la presidenta de la asociación esta de Cultura de Comunicación Científica, ¿no? Y hay muy buenos periodistas científicos, muy buenos, pero no son suficientes, porque normalmente están solamente en las UCCs de las universidades, ahí hay muy buena gente haciendo muy buenas cosas, pero claro, no llegan a los medios generalistas. El medio generalista normalmente se nutre de la nota de prensa que saca una agencia de comunicación que a veces no está filtrada lo suficiente o no tiene el suficiente respaldo por parte de alguien que la haya revisado para ver que está bien, ¿no? Porque además lo que confunde mucho al público cuando ve una noticia de este tipo es que el titular siempre es muy llamativo, excesivamente llamativo y a veces es tendencioso. Dicen los periodistas que no dejes que la verdad te arruine un buen titular, ¿no? Con lo cual, hay veces que los titulares pues son demasiado exagerados y no reflejan realmente lo que está pasando, ¿no? Pues eso, se ha detectado, como el caso del fósforo, ¿no? Pues hubo esta detección... Vida en Venus, de, ¿no? O vida, y directamente, ¡vida en Venus! Pues es que, claro, y, o con lo último de lo del agua en la luna, pues bueno, además igual. También, como la NASA es muy exagerada a la hora de hacer sus notas de prensa y sus... como viven de la imagen mucho, pues claro, lo exageran todo demasiado. Y claro, la imagen que da eso al gran público que no conoce nada de estos temas es que a veces dice, bueno, los científicos cómo exageran, ¿no? O dicen una cosa y luego dicen otra. Y es que realmente el método científico funciona así. Es decir, eso es algo que también debería enseñarse en las escuelas. Falta por un lado educación, pero también falta que llegue el periodista científico, que los hay, insisto, y muy buenos, que lleguen de una manera más eficaz a los medios generalistas. Hay algunos periódicos o radios que dicen cada cosa que caray, ¿no? Pero, y por desgracia, ese tipo de noticias que están ahora tan de moda, ¿no? Las fake news, pues llaman mucho la atención porque son muy llamativas y muy polémicas. Porque si cuentas una cosa realmente como es difícil hacer un titular llamativo con una cosa realmente como es. Sobre todo en ciencia, que tienes que andar siempre con pies de plomo, ¿no? Con lo cual, pues, si pones un titular tipo cabe la posibilidad de que haya algo que quizás sea un biomarcador en un posible... Claro, todo ese tipo de condicionales, pues al periodista no le gusta. Le gustan las certezas que digan, hay vida en Venus. Y entonces con eso, pues la gente se queda contenta y dice, oh, qué llamativo esto, ¿no? Pero el problema es que luego el trasfondo de la noticia, pues se pierde. Pero bueno. Es complicado, es un problema complejo. Estamos casi terminando. Te voy a hacer yo una última pregunta. Espero que nuestro presidente te haga la última. Bueno, las dos últimas. Creo que tiene alguna más. Pero nos tienes que contar también en la agrupación que, bueno, que eres uno de los divulgadores o que creas contenido y que hacéis actividades o experiencia y que hemos comentado antes. Cheilos, creo recordar. Cheilos, sí. Bueno, ¿qué actividades son las que realizáis? Y a ver si nos interesa apuntarnos. Cuéntanos en qué consiste esta agrupación. Bueno, a ver, realmente la Asociación Científico-Cultural de Cheilos es una historia que creamos un grupo de gente cuando yo estaba viviendo en Canarias, pues fundamentalmente vinculados al Instituto de Astrofísica de Canarias, gente que nos gustaba mucho la divulgación. Y pensamos que observar fenómenos astronómicos singulares, como pueden ser eclipses totales de sol, o lluvias de estrellas, o eclipses de luna, este tipo de cosas, auroras polares, puede ser muy llamativo para hacer divulgación astronómica. Y dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos una asociación en la que nuestro principal cometido sea
ir a observar estos fenómenos astronómicos singulares en el sitio en que se producen y poder divulgar de ellos. Es decir, no vamos a hacer un viaje de vacaciones para ver el eclipse, sino vamos a hacer un viaje de trabajo en el que vayamos a hacer un trabajo científico en la medida de lo posible y una divulgación que luego quede en algo, ¿no? Pues un DVD, un libro que se pueda sacar, algo de ese tipo, ¿no? De este modo, pues con la asociación hemos conseguido patrocinios en el pasado para poder ir a observar eclipses totales de sol por distintos lugares del mundo o auroras polares en Groenlandia o en Islandia, y todo eso combinado con proyectos de divulgación a lo mejor en colaboración con otras entidades, como con Televisión Española, con otras fundaciones, ¿no?, que se dedican a la divulgación. Lo que pasa es que ahora, pues desde hace unos años eso ha caído mucho, los patrocinios, teníamos que financiarnos de nuestro bolsillo los viajes y claro, las cosas cada vez estaban más complicadas, ¿no? Resulta de lo cual, la asociación como tal, como empresa que era una SL para poder facturar y para poder hacer estas cosas, pues dejó de existir este año, así que ya solamente queda un rescoldo de la asociación, por decirlo de alguna manera, en el que vamos a intentar seguir manteniendo una asociación a nivel, pues parecido a una agrupación astronómica, en la que la gente no se puede hacer socia porque no lo hemos abierto todavía al público, pero a lo mejor lo hacemos, habría que pensarlo, e intentar seguir haciendo estas expediciones a lugares donde se produzcan estos fenómenos astronómicos. Pero el año pasado ya la última que hubo, que se intentó hacer, fue la del eclipse total de sol, que fue también por Chile en julio del 2019. Ahí pues solamente pudo ir una persona para poder hacerlo, que es el director de la asociación, que es un astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias, Miquel Serra. Y este año pues no se va a poder hacer, claro, está el eclipse de total de sol que hay en diciembre, también en Chile y Argentina, pues no se va a poder ir. Así que nuestra idea es en el futuro pues poder seguir haciendo estas cosas, pero ahora mismo lo tenemos bastante complicado. Muy bien, vamos a ver. Estamos súper a gusto contigo, pero ya tenemos que hacer la pregunta del millón. Una, aunque ya se ha hablado, o sea, ha hablado del precio de la revista, José Luis ha explicado cómo hacerse suscriptor de ella y demás, pero me gustaría que lo recordara a los que quieran suscribirse a la revista, ¿dónde nos dirigimos? Bueno, lo más sencillo es ir a la página web, globalastronomia.com, ahí si entráis, pues tenéis las opciones de suscripción, tanto en formato papel como en PDF, y con todo detallado para ver lo que cuesta. Y las maneras de envío y todo esto, o sea, es la manera más fácil. Ok, y ahora la pregunta del millón. Vamos. Aquí hay que mojarse porque es la pregunta más importante que te vamos a hacer en toda la noche, ¿eh? O sea, del resto de preguntas, pisa. Lo que nos importa es lo que nos importa. Así vale. Vamos a ver, Ángel. ¿Tú eres más de 2001 Odisea Espacial o de Interestelar? Por edad, soy de 2001. Respuesta correcta. ¿Qué cosa de la edad? ¿Tú crees también que pero cosa me de gusta la... mucho Interestelar, sobre todo la banda sonora. Ahí. Pero sí, yo soy más de 2001, lo reconozco. Arthur C. Clarke y eso de que las naves no hagan ruido en el espacio, me llega. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Al lado bueno. Vale, bueno, una especie de rivalidad, ¿no? Y preguntamos a todos nuestros invitados y vamos sumando a ver quién va ganando, si le interesa el lado. Vale, bueno, pues el que gane luego habrá que hacer una celebración o algo. Los que somos de tu quinta, Ángel, todos nos vamos a 2001. Hay algunos que son de nuestra quinta y dicen que son jóvenes. Y entonces, pues, como José Luis Espín. Eso es para disimular. Los que trabajamos con jóvenes tenemos otro espíritu. Ah, claro. A ver, normal. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Ángel. Lo hemos pasado divino. Cuando quieras tienes aquí los micrófonos. Y tenemos a Isabel aquí, que creo que quiere hacer alguna pregunta, pero Isabel, ¿tienes abierto el micro? Sí, lo tengo abierto. Yo es que, ya que estamos con la revista y el número especial es sobre Cosmos, pues debéis de incluir esa nueva pregunta, ¿no? ¿Qué preferís, el Cosmos de Carl Sagan
o el otro. O el de Neil deGrasse. Eso no hay duda. Claro. Eso no hay duda. A todos los que nos pilla ya veteranos también no tenemos duda en ese caso, vamos. Claro. Muy bien. Pues lo dicho, tienes estos micrófonos para lo que gustes y para cuando quieras comentarnos algo, sea fuera de micrófono o sea viniendo al programa, me avisas con un poquito de antelación. Normalmente una semana es suficiente. Para que no se pise con alguien, vamos, aunque puedes venir aunque tengamos más invitados, depende de nuestros invitados, a veces son nuestros invitados son corresponsales de distintas partes de España que nos cuentan cosas, y si quieres puedes continuar con nosotros, nos quedan ya 5 o 10 minutitos nada más, porque vamos a aprovechar para nuestras secciones habituales, cuando no tenemos invitados que las continuamos, tenemos distintas secciones. Pues hoy nos va a presentar Isabel, que aprovechando que ha vuelto al programa, pues la suya de los relojes de sol, y nos va a contar qué va a contarnos las próximas semanas, aunque ya suele venir una semana sí, una semana no, pues nos contará la dinámica y en qué va a consistir tu charla. Si no te marchas, luego te despedimos al final, Ángel, ¿vale? Aquí me quedo con vosotros. Vale, perfecto. Pues Isabel, cuéntanos en qué va a consistir la sección. Bueno, vosotros sabéis que yo soy aficionada a la astronomía de día. A mí eso friki. De... Tú eres friki de los relojes de sol. No, no me va. A mí me va el dormir. Entonces, pues, los relojes de sol... Todo lo contrario que a mí, o sea. O sea, pues estamos con el principio de incertidumbre. No te digo más. En fin, que, pues, es una afición mía. Que siempre que voy a un sitio, lo primero que busco por internet, aparte del hotel, es si hay relojes de sol, y hago una ruta buscando esos relojes de sol. José Luis sabe en los sitios en los que le he metido buscando relojes de sol. Y la verdad es que hemos dado con cosas maravillosas. Por otro lado, la nomótica pues, tiene muchísimo fan. Y hay muchísimo material sobre relojes de sol. Entonces, yo no pretendo abrumar a la gente con una sección en la que yo cuente cómo es un reloj de sol, sino lo que quiero hacer en la sección es cada día coger un sitio y decir qué relojes de sol se pueden visitar, dar una ruta de los relojes de sol y explicar un poquito de en qué consiste esos relojes de sol que vamos a encontrar. Porque en un programa de radio no podemos hablar largo y tendido de cada uno de los tipos de relojes de sol y extendernos en las características que tienen cuando no hay imagen. Entonces, lo suyo es eso de hablar una ruta y contar por encima qué tipo de reloj es y lo que nos parece, el estado de conservación, los errores, que hay muchos que simplemente están por decoración y no sirven absolutamente para nada, ¿vale? Voy a hablar de los que están en sitios públicos. Por ejemplo, yo sé que hay muchos institutos donde hay relojes de sol, pero claro, es algo que no podemos visitar, solamente lo podríamos ver por internet. Entonces voy a hablaros de los que podéis ver cualquiera al pasear por las calles, no solo de España, sino también de otros países. ¿Querés España y el mundo? Bueno, hasta donde yo he llegado. Oye, y tienes ya, bueno, te voy a hacer dos propuestas. ¿Tienes ya título para la sección? Porque yo tengo ya uno. Tengo título. Espérate. Pues entonces no sé si proponerte alguno. ¿Qué? El mío... ¿Qué? Porque lo tengo por aquí. Aquí estaba. Sí. Turismo astronómico de día. ¿Relojes de sol? Muy bien. Yo te iba a proponer la ruta del tiempo. Ah, pues también es bonito. Sí, sí, también. Sí, bonito. Bueno, pues, y la segunda propuesta que te voy a hacer, efectivamente, aquí en la radio, aunque ahora estamos por YouTube y algunas cositas las hacemos, pero muy brevemente para no cansar a la mayoría que nos escuchan principalmente por la radio y, pues, por supuesto, cuando volvamos a Radio Indes, que ahora mismo lo estamos haciendo por Zoom, no vamos a tener estos medios, aunque, bueno, siempre podemos hacer algo. Te iba a proponer que de aquí a nada vamos a volver a estar posiblemente confinados y aunque no lo estemos, vamos a volver a nuestras charlas confinadas, que prepares si quieres una charla confinada de relojes de sol, que ahí sí puedes presentar y a todos los que se conectan, como la temporada pasada, que hemos tenido grandes grupos de personas que se han unido a nuestra charla, pues nos puedes contar
con fotografía y explicarnos no solo dónde están los relojes de sol, sino cómo funcionan. Vale, pues estupendo. Estaba pensando, digo, si tuviera tiempo, haría, digo, pues mira, puedo ir haciendo un blog con los materiales que tengo, pero claro, es si tengo tiempo y la verdad es que... El tiempo para nosotros no existe. Puedes tener todo el tiempo que sea porque las charlas confinadas yo creo que las vamos a hacer de aquí al infinito. El compromiso que tiene la agrupación... A partir del 7 ya me están llegando a mí rumores y noticias que nos confinan hasta el 30. Vale, pero habíamos quedado en que incluso aunque no nos confinara, íbamos a retomar, porque fue de gran éxito, nuestras charlas confinadas, que por cierto, la charla que está dando Ailito va a estar en YouTube, en la Sociedad Malagueña, pero en nuestro canal de YouTube, Magallanes Jerez, también estará, ¿no? Están todas las charlas confinadas, menos las dos primeras, todas las que dimos, las que dio Lito, vale. Y bueno, y todos los invitados que tuvimos, del INTA, de, por supuesto, de Juan Luis Cano, de la ESA, y bueno, pues podéis consultarlas ahí, aparte de los cursos que hemos dado en nuestro canal de YouTube. Los cursos de astrofísica de Lito también están subidos a nuestro canal. También están ahí, están ya subidos todos. Mm. Así que, Isabel, te propongo que lo hagas. Y para terminar, ya casi va a sonar la música, pero no pasa nada porque nos prolonguemos un poquito. Tenemos que dar a nuestro novato, al rincón del novato. Bueno, joven pues, Padawan, hay que llamarlo. El poder saludar a... Llevamos poco tiempo con la sección, a su primer, seguidor tendrá más, pero el primero que se atreve a escribir algo, en este caso en iVoox, para agradecerte la sección y el que sigamos haciendo ciencia por radio. Pues sí, cuéntanos, Rafa, ¿qué le vas a contestar? Y cuéntanos quién es y... No hay nada que contestar, porque lo que ha sido es un comentario muy certero, ¿no? El comentario a raíz de aquello que charlamos un poquito sobre los filtros, tampoco nos extendimos demasiado porque el tiempo no da, ¿no? Pero el comentario es súper certero, porque lo que dice es que el filtro son caros, o sea, los filtros buenos son caros, pero es que lo que te ahorras en salida, yo no lo cifro tanto en lo que te ahorras en salida, porque la salida es insustituible, un cielo negro no se puede sustituir con un buen filtro, pero lo que sí proporciona es una ventaja a la hora de poder aprovechar las noches que tú no puedes salir, noches que son a lo mejor con media luna, luna en cuarto creciente o luna en cuarto menguante que no esté muy iluminado, o noches que al día siguiente no puedes tampoco pegarte una siesta grande, ¿no? Porque tienes que trabajar lo que sea, entonces te permite aprovechar los momentos, esos 3-4 horitas que puedes sacar en una noche, ¿no? Y bueno, y así sí que se rentabiliza. Entonces, el comentario es certero por eso, ¿no? Porque dice, es que es caro, pero se amortiza. Y luego, sí. Justo... Rafa, lo que dice exactamente, lo tengo aquí, Juan Antonio Sáez Morales, al cual le damos las gracias por seguirnos, dice, los filtros cuestan un dineral, pero creo que al final te lo ahorras en salida. Es bueno en tiempo de pandemia, pero lo que mola es salir al campo. Saludos a todos y felicidades por el podcast. Muchas gracias, Andrés. Sí. Ayer, además, hablaba con un compañero de la agrupación, con José Manuel, que ha adquirido ahora recientemente un filtro de niebla igual, y me hacía un par de preguntas. Digo, mira, vamos a tener que hablar un día, pero desarrollarlo bastante más, el tema de los filtros, porque yo creo que merece la pena profundizar para tomar la decisión correcta a la hora de elegirlo y sobre todo sacarle partido, porque a mí, por lo menos, y José Luis lo sabe porque he compartido con vosotros las fotos, ¿no? Me está dando muchas satisfacciones, ¿no? El poder aprovechar el patio, sacar un rato el telescopio y tirar fotos. Ahora, te puedes tirar una foto del patio de tu casa sin tener que hacer mucho viaje, porque claro, este verano, acuérdate, íbamos tú y yo a una hora y media de viaje, estábamos toda noche ahí y de día una hora y media de vuelta para Jerez y disfrutábamos enormemente, pero eso no se puede hacer siempre. Claro, de tal manera se disfrutaba cambio... y era el desayuno. Anda que no, en el Tempul. Pero te digo una cosa, yo cambio 10 noches de filtro por una en la Sauceda, contigo. Ya lo creo yo también. Pero por el desayuno, Estamos deseando de volver a quedar, ¿verdad? Siempre sí. La verdad es que sí, bueno, pero ahora si nos van a confinar, pues tendremos que buscar alternativas. Ya hemos hablado antes, ¿no? Que a lo mejor hacemos hasta un cursito de astrofotografía para principiantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, o un cursito o una charla confinada también. Sería formato charla, curso. Formato curso, pero charla. Confinada, pero con el dedicada. Tema de, Rafa, con el tema del Peace Insight que tú has empezado, con ese tema, ¿no? El tirón, ¿no? Vale, vale. Perfecto. El tirón. La gente vamos, está ese. Muy por el Peace Insight y tal. Yo, y, sí, y a ver, yo estuve también mirando el Cyril, que es gratuito, es menos vale, potente. Vale. Y bueno, también me he propuesto, ya que estoy empezando, ¿qué más me da, no? Empezar con uno, con otro a la vez y hacer también una comparativa. Así que igual cambio un poco el contenido y meto Cyril, que es gratuito y que puede ser mucho más asequible. Está más para al alcance que... de todo el mundo, sí, ¿no? Sí, sí, porque para mí, por ejemplo, cuando he empezado, que no llevo un año, el dar el salto a comprar ese software es una decisión importante, ¿eh? O sea, el dinerito, sí. Bueno, ya, señores, están sonando casi la música de fondo. Rafa, lo de los filtros para la semana que viene, tienes todo el tiempo que quieras para hablarnos de los filtros por radio y, por supuesto, para continuar pero con la sección del novato. Pero una cosa te iba a comentar. Después de hoy y de escuchar a Ángel, ¿te atreverás a mandar alguna foto de las que estás haciendo ya a la revista Astronomía? Claro, seguro que sí. Claro. Vamos, sí, vamos. Sí. He tomado nota, no te creas. Vamos. Ya... Es uno de los que... Esa de la Vía Láctea que tienes detrás está muy bien, ¿eh? Claro. ¿Por qué no trae nebulosas y demás que sí, a mí, lo harás cuando te las mande? Y él, como es el recién llegado, el novato y tal, no se atreve. Yo digo, mándalas y serán estupendas las fotos. Que sí, claro, claro, venga. Lo estamos animando. Lo estamos animando. Hecho, cuento con ello. Venga. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir, es la hora, nos hemos pasado un poquito y otro martes más que hemos pasado. Esperemos que Lito le haya ido bien la conferencia, si no, ahora no ha terminado, ahora a ver si nos conectamos con él. Y hasta el martes que viene. Muchas gracias, Ángel, y hasta la próxima. Adiós, amigos. Bueno, ha sido un placer, gracias. Gracias a ti. Adiós.